girls with their nails done now. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el método para tener los colores de pantalones cargo para personaje chico con el modo creador, que muchos ya sabéis cómo funciona este método, pero para los que estáis empezando ahora a crear vuestros conjuntos dejaré bien explicado para que antes de realizarlo sepáis bien los inconvenientes de este método. Y es que para realizar el modo creador, chicos, vamos a necesitar hacer un borrado del segundo personaje y perderemos nuestros conjuntos en el personaje principal. Así que si no queréis perder vuestros conjuntos en vuestro personaje principal o vuestro segundo personaje, simplemente porque le usáis o tengáis propiedades o cosas que no queráis perder, os recomiendo que no hagáis este método. También podéis utilizarlo en una cuenta secundaria o en la que no os importe perder conjuntos o segundo personaje. Otro punto a tener en cuenta, chicos, es que este vídeo es para el personaje chico, con lo cual necesitaremos tener el personaje chico como principal y el personaje chica como secundario. En el caso contrario, para conjuntos en el personaje chica, deberemos de tener la chica como principal y el personaje chico como secundario. El método es muy fácil de hacer y podremos tener nuestros pantalones cargo de colores junto con los cargo de color blanco, que muchos me lo habéis pedido que lo suba al canal, como los joggers clásicos, pero por desgracia los vídeos que tengo en mi canal del modo director, de momento el método está parcheado y no hay nada disponible del modo director, pero aún así chicos no os preocupéis porque cuando salga un after patch del modo director lo subiré al canal. Y ahora sí chicos, vamos a comenzar con el vídeo, así que vamos al botón Options, nos vamos a seleccionar Elegir personaje y nos vamos a cambiar nuestro personaje secundario al género femenino y nos iremos a una sala de GTA Online. En el caso de que os vayáis a una sala online con vuestro personaje femenino y veáis en el mapa que no están todas las tiendas, simplemente cambiáis de sala y ya tendréis todas las tiendas disponibles, ¿vale? Así que vamos a comenzar con nuestra indumentaria para hacer la transferencia. Ahora nos vamos a partes de arriba, chaquetas de trabajo y compramos la guerrera camuflaje melón cerrada número 9. Ahora nos vamos hacia atrás, camisetas de tráfico de armas y compramos la número 60, digital azul. Ahora vamos a partes de abajo, pantalones deportivos y compramos el número 1, anchos de leopardo. Ahora nos vamos a calzado, nos vamos al apartado de botas y compramos vaquero carmesí número 47. Y ahora nos dirigimos por último a accesorios, le quitamos todos los accesorios a nuestro personaje y nos vamos a guantes y compramos los número 12, camuflaje claro.
Una vez que tenemos ya nuestra indumentaria, chicos, simplemente vamos al mostrador, hacemos un guardado de esta indumentaria en el primer espacio de la lista y una vez que lo tengamos guardado, volvemos de nuevo hacia atrás, nos iremos a conjuntos estándar y colocaremos el conjunto de poligonera en nuestro personaje para hacer un forzado de guardado del juego. Ahora simplemente vamos al botón de Options y nos iremos al modo creador. Una vez que entramos en el modo creador, vamos a hacer crear una carrera, nos iremos a la opción de tutorial y vamos a esperar a que termine el tutorial. Una vez que termina, vamos a darle de nuevo al botón de Options, Online y elegir personaje. Y ahora chicos, sí que tened muchísimo cuidado en esta parte porque vamos a hacer un borrado completo del segundo personaje. Así que vamos a seleccionar bien el segundo personaje, aseguraros de que lo tenéis bien seleccionado. Vamos a escribir borrar y lo eliminamos. Una vez que ya está eliminado, vamos a darle al botón círculo para irnos al modo campaña. Una vez que estamos en el modo campaña, vamos a abrir el botón de Options, Online, Jugar GTA Online y Sesión por Invitación. Una vez que caemos ya en la sala con nuestro personaje principal, vamos a comprobar que tenemos transferido perfectamente el conjunto en el espacio número 1, aquí como veis, y también voy a guardar esta indumentaria que quiero conservar en mi personaje. Así que ahora vamos a ropa, nos vamos a partes de abajo, pantalones con bolsillos, y del 1 al 8 tenéis pantalones cargo junto con el número 10, que es el arena, y el número 11, ¿vale? Ahora vamos también a calzado, vamos a comprar las tácticas de color carbón, que son las número 12, y después de partes de arriba podéis comprarlo que vosotros queráis, podéis combinarlo como vosotros queráis y escoger la prenda que más os guste para irnos al policorrupto. Y una vez que tenemos ya preparada nuestra indumentaria, abrimos el botón de Options, Online, Actividades, Jugar Actividad Creadas por Rockstar y Policorrupto. Aquí recordaros chicos que en ropa tenemos que tener la opción de propiedad del jugador en ropa, ¿vale? Así que una vez que estamos en esta pantalla vamos a bajar a indumentaria adquirida y vamos a darle una vez flecha hacia la derecha para seleccionar el conjunto que habíamos transferido. Ahora simplemente vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a colocar un reciclador, vamos a esperar unos segundos y abriremos el teléfono móvil para abandonar la actividad. Ahora caeremos en una sala con nuestro personaje, guardamos nuestra nueva indumentaria y ahora ya podremos combinar el resto de cargos que nos quedan con las partes de arriba que más os gusten. Y también os recomiendo chicos que si os gustan las partes invisibles también lo podemos combinar con nuestros pantalones cargo y simplemente nos vamos a partes de arriba, chalecos, nos colocamos el chaleco que más nos guste y una vez que vamos a policorrupto y damos flecha derecha para seleccionar el conjunto que hemos transferido se nos colocarán automáticamente los brazos invisibles. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os hayan gustado mucho estos pantalones cargo con el cinturón de policía y las playeras de carreras, que la verdad es que están súper chulos y podemos combinarlo con las partes de arriba que más nos gusten y hacernos unos conjuntos súper guapos. Así que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de apoyármelo, de dejarme un buen like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, activar la campanita para las notificaciones, compartirlo con vuestros amigos. ¡Mua! Os mando un besito muy grande, os quiero un montón y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!